de las luces doradas de las boutiques en los Campos Elíseos de París, al gigantesco dragón chino del centro de Toronto, y del espectáculo lumínico de la Catedral de Sídney, al escudo que preside la Plaza de la de Kiev. Ni siquiera ciudades en guerra como la capital de Ucrania se quedan sin su iluminación en Navidad. Londres combina los motivos tradicionales de Regent Street con las composiciones más modernas de Carnaby Universe. En Bruselas se alza este gran árbol navideño, mientras Roma decora con abetos sus plazas, la de España, el Popolo, Navona o el Quirinale, pero también la de San Pedro en el Vaticano. Al otro lado del charco, Nueva York presume de ser la capital mundial de la Navidad, y el árbol del Rockefeller Center sigue siendo su atracción estrella. En Chicago, el metro se disfraza del trineo de Papá Noel, y en Los Ángeles, las estrellas en estas fechas son las compras en el Rodeo Drive de Hollywood. En Ciudad de México, en Navidad no hace tanto frío como en otras ciudades del mundo, pero el Zócalo también se ilumina con enormes flores de Pascua. Al igual que en Colombia, donde las luces del Jardín Botánico de Bogotá brillan con motivos vegetales y animales. De América a Europa, pasando por Oceanía, el mundo despide 2023 lleno de luz.